¿Cómo está, estimado Franco? ¿Cómo le ha ido? Bien. Cuénteme, vamos a estar hablando de la crisis de Grecia. Le voy a pedir, por favor, que lo hagamos con peras y manzanas para que la gente entienda. Lo que pasa es que Grecia no quiere hacer los ajustes que tiene que hacer. ¿Cuáles son esos ajustes? Básicamente bajar el gasto fiscal. ¿Ya? ¿Qué es lo que es bajar el gasto fiscal para la gente que no entiende? Muy altos subsidios, altos pagos a los empleados públicos, gratuidad en varios aspectos y no trabajan mucho. Es decir, por ejemplo... De hecho, mira, yo creo que tiene que ser clara la gente. ¿Tú romperías tus platos en tu casa? No, yo no. Ya. Los griegos tenían por tradición romper platos. Eso no se hace. Ah, pero entiendo la metáfora de romper platos. Lo que pasa es que están acostumbrados a gastar plata y a romper platos. Ya. Algo que es muy valorado, especialmente... Antes era mucho más valorado la vajilla que ahora. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, siempre los griegos se caracterizaron por ser un paraíso de vacaciones y no se trabajaba mucho en Grecia. Hay que decirlo, no se enojen conmigo los griegos, pero era así. Perfecto. Aristóteles Onassis fue el último que trabajó fuertemente. Los griegos lo único que tenían que esperar que llegara el verano y llegara muchos turistas. Perfecto. Entonces empezaron a trabajar menos horas y cobraban por ir a ver los monumentos griegos, básicamente. Y ahora, con esta crisis en Europa, ya no tiene tanto turista. Y Grecia no produce nada. Nada, absolutamente nada. Lo único son sus servicios turísticos. O sea, por ejemplo, Estados Unidos produce automóviles, vemos que en Alemania... Computadores... Ya, perfecto. Grecia no produce nada. Nada, absolutamente nada. De hecho, importa casi todo. Entonces se ha quedado sin dinero. Finalmente. Se ha quedado sin dinero y como no tiene entradas por turismo, bueno, ¿qué hace? No puede hacer nada. De hecho... Varios están postulando que Grecia se salga de la Comunidad Económica Europea. Perfecto, pero ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Básicamente introduciendo incertidumbre, volatilidad. Lo que va a haber durante esta semana, se lo dijimos ayer, le dijimos, va a subir el dólar, va a caer la bolsa y todos van a andar asustando. Bueno, las próximas dos semanas van a estar con ese fenómeno. Vamos a estar con alta incertidumbre, la bolsa cayendo para el día siguiente subir y el dólar subiendo. De hecho, ayer llegó... hasta la barrera de los 4.99 en Chile. Pero no hay que asustarse, entonces, finalmente. No, si la gente ve a las autoridades tratando de meternos susto, no tenemos que hacerles caso. Para nada, y ocúpala a tu favor. Si vas a comprar un departamento los próximos meses, dile, pero mira, hazme un descuento porque Grecia está cayendo. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo interesante de esto? Que el precio del cobre se sigue manteniendo alto. Está sobre los $3.45. Va a volver a los $3.70 después de dos a tres semanas. Este es un problema... Y tengo que decirlo bien lentito, político, no es un problema económico. Grecia está entre la espada y la pared. Tiene que aceptar sí o sí lo que le diga Alemania para ajustarse. Porque si Grecia se sale de la Comunidad Económica Europea, no tiene nada, nada que hacer. Ya, te voy a tirar otra pelota complicada y espero que me la expliques con peras y manzanas. Se dice que la prima de riesgo de España... superó los 500 puntos. Primero que nada, ¿qué es lo que es eso? Ya. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Porque hay muchas inversiones españolas en nuestro país que me imagino que dan trabajo. Ya. Primero, lo que ocurre es lo siguiente. Es como primera y segunda división en fútbol. Cuando un equipo cae a la segunda división, bajan los ingresos, es más pobre, es más mal equipo. ¿De acuerdo? Cuando tú pasas un cierto nivel de crédito, de credit risk que se llama, que son los 5 puntos... ¿De acuerdo? Si llega a una tasa de interés de 7% en tu crédito, ¡pum!, pasa a segunda división, Europa, y en particular España. ¿Qué significa eso? De que la crisis se acrecienta, se va a alargar. Por eso lo dijimos acá, que lo más probable es que el presidente Rajoy no termine su mandato, porque tiene que continuar haciendo los ajustes. Disculpe, ¿cómo afecta eso a las inversiones españolas en nuestro país? Lo que va a hacer es que las empresas que tienen casa matriz en España van a exigirle más plata a las empresas chilenas. ¿Por qué? Porque como ellos tienen un compromiso de retorno, de utilidad en España, y no lo va a lograr en España, va a venir a apretar más fuerte acá. ¿Y eso al trabajador cómo le va a afectar? ¿Que va a tener que trabajar más? Lo que van no va a hacer tener... trabajar más horas. Perfecto, que no va a tener más bonos, finalmente va a haber más austeridad en la empresa española. Van a haber metas más altas. Perfecto. ¿De acuerdo? O sea, lo que vamos a ver, por ejemplo, en los bancos españoles es que las metas que te van a poner son mucho más altas, va a terminar más cansado. ¿Y por qué? Porque tienen que recolectar plata de todo el mundo para llevarla a España y poder pagar
los altos salarios que hay en España. ¿Esto le va a hacer muy bien a quién? ¿A quién crees tú? No sé. A China. De hecho, está cayendo el precio del petróleo internacionalmente. ¿Te acuerdas que antes estaba en $120 el Brent? Ahora ya está en 110. Y el relevante para nosotros, el WTI, está cayendo bajo la barrera de los 100. Tú me vas a preguntar qué va a pasar con el precio de la gasolina. Sí. Lo más probable es que en Chile suba. ¿Por qué? Porque si bien baja el precio internacional del petróleo, el dólar subió. Sí. Sin embargo, esto es una muy buena noticia para China, porque de esa forma, al bajar el precio del petróleo, al bajar el precio del cobre, va a poder continuar con su senda de crecimiento y va a continuar comprando por mucho, mucho tiempo harto cobre a Chile. Hablemos un poco del crédito Corfo. El otro día escuchaba a las personas que se sentían estafadas, que están pagando de 10 millones, tienen que pagar 30 millones. Son familias que tienen un ingreso promedio de 500 mil pesos, que tienen que pagar cuotas de 300 mil pesos y que le están embargando las casas. Quiero que me cuentes cuál es tu opinión al respecto. Mira, nosotros hemos hecho los números de crédito Corfo. En realidad, esto fue pero muy buen negocio para la banca. De hecho, calculamos que el Estado chileno le está regalando, a través de cobrarle tasas altísimas a la gente de Corfo, aproximadamente $500 millones. Esto es muy sencillo. Corfo tenía una platita guardada. Esa plata se la prestó a los bancos y los bancos se la prestaron a las personas. ¿Qué es lo interesante de esto? Corfo cobró solamente un 3% y a las personas les cobraron un 8%, es decir, que los bancos se quedaron con un 5%. Haga la multiplicación. 5 por 5, 25. Es decir, que todos los años, solamente en intereses, profesionales jóvenes de primera generación, cabros que están sacando la mugre, están pagando la Corfo $25 millones a los bancos. $25 millones a los bancos le están pagando estos cabros. Ahora, esta gente que está endeudada, esta gente a la cual le están embargando la casa por estudiar finalmente, y te vuelvo a repetir, 500 mil pesos ingreso promedio por familia, 300 mil pesos tienen que pagar, ¿tienen alguna salida alternativa? La única salida alternativa es que Corfo se coloque firme y vaya y renegocie estos contratos que son completamente injustos. De hecho, la tasa de interés que te deberían cobrar, nosotros la calculamos, debería ser, si Corfo le está exigiendo a los bancos un 3%, los bancos deberían cobrar un 0,5, no un 5,5, es decir, un 0,5. Con eso, si tú estás pagando mensualmente 150 mil pesos, deberías terminar pagando 80, ya sí, la mitad. Tenemos una promesa nosotros, usted dijo que nos iba a enseñar a hacer el currículum vitae perfecto. A pesar de que lo haya hecho en su programa el domingo, tiene que enseñarnos a los que lo levantamos temprano. Pero ahora quiero que hablemos sobre Escuelas Sin Fronteras. De hecho, nosotros cumplimos todas las promesas porque así lo hacemos. Ayer en Mañanero mostramos cómo se hacen las placas solares, batimos récord de audiencias y estamos muy contentos. Y con respecto a los currículos, la próxima semana lo vamos a hacer. Nosotros cumplimos lo que decimos. Escuelas Sin Fronteras es una iniciativa que tú puedes nivelar tus estudios de enseñanza media. Básicamente, tú te metes a www.escuelasinfronteras y puedes terminar tu cuarto medio para que no te sientas un ciudadano de segunda clase. ¿Cómo se hace? Yo, las clases son a través de internet, por ejemplo. Todo internet, sin ningún problema. Tienes todas las guías, ejercicios. Incluso tienes un chat para preguntarle a un profesor sobre la materia, 24 ya. horas. Y o sea, yo después doy las pruebas, ¿cómo? Da las pruebas libres sin ningún problema. ¿Y esa cada cuánto tiempo son? Eso son cada 3 veces al año. Pero, ¿y no hay pruebas como entre medio, por ejemplo? Sí, las tenemos nosotros. Ah, perfecto. Tú mismo vas aprendiendo. Ok. ¿De acuerdo? Esa es la gracia. Y después te titulas y te entregan tu certificado, y todo eso. Y esto te sirve para la universidad o para acceder de repente a un sueldo un poco mayor, ¿no? Esa es la gracia. De hecho, nosotros tenemos ya identificado que si tú no tienes cuarto medio, si eres hombre ganas 20% menos y si eres mujer 25%. Y es costo 0000. No, sino nos interesa a nosotros empoderar a gente que tengan conocimiento para que no ocurra más lo de Corfo. Perfecto. Muchas gracias, Franco, y espero que vengas pronto. Y si no, tu hermano Antonio. Mañana estoy en Coyhaique. O sea, viene Antonino. Viene Antonino y el viernes estamos acá. Bueno, cuídate, que la fuerza te acompañe. Gracias.